Eso, sí señor, el boricuazo de actualidad. No es de actualidad y no es de actualidad. ¿No es de actualidad el de hoy? No, eso fue que se nos coló. Es que tenemos ¿qué pasó, uno nuevo. ¿Qué pasó? O sea, recuerda que vamos a traer temas distintos. Ah, pues y ¿cuál uno es? Era las actualidades. Correcto. Y después otro fue el rompecabezas. Exacto. Pues este, y se creó la nación. Y se creó la nación. Porque es para ir hablando de las cosas que fueron formando lo que hoy es el boricua. Ok. Está y todas las cositas que sean así. Pues, y se creó la nación. Pues entonces, mira, tranquilo, mira cómo es. Mira cómo es esto. Un puertorriqueña. Y se creó la nación puertorriqueña. Perdona. Eso. Es lo que te digo. Estamos preparados para todo. Eso fue que estoy de segundo. Esto es así. Mire, mi gente, oiga esto. Nos hemos encontrado algo bien bueno que queremos compartir con nuestro pueblo. Es todo aquello que forme lo que nosotros somos como pueblo. Eso es lo que queremos traer siempre que hagamos esta sección. Todo lo que nos forme como boricua, eso nosotros lo vamos a traer aquí. Hay un ingrediente bien importante que a ninguno de nosotros nos mencionan. Y posiblemente, mira lo que te voy a decir. Si esta gente no existiera, de los que te voy a hablar, los puertorriqueños no existiríamos. Okay. Porque posiblemente es el grupo o uno de los grupos que más aportó a lo que nosotros somos hoy. Como boricua hoy. Como boricua. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Si esa gente no existe, si esa gente no llega. No existiéramos nosotros. No existiríamos nosotros. Muy bien, eso okay. Palabras mayores. Es un grupo de islas que queda frente a África, pero pertenece a España, que se llama las Islas Canarias. Las Canarias. Mi hermano. La mayoría de los boricuas, y no me atrevo a decir todos para no pecar de ignorante, pero un gran porciento de los boricuas tiene una abuela, tiene un abuelo, tiene un tío que venía de la isla Canaria. ¿Verdad? Una cosa, pero mi hermano, una cosa, pero brutal. Hay un momento dado, para que la gente entienda, a finales de los 1600, a Puerto Rico llega un nuevo gobernador, venía de Islas Canarias. Muy bien. Y él se trae 20 familias de allá, 90 personas, 20 familias de Islas Canarias. Okay. El primer récord que tenemos de gente de Islas Canarias es esas 20 familias. Que llegaron, que llegaron. Mi hermano, con el gobernador de Islas Canarias. Mi hermano, después de ello, lo que vino fue un oleaje, pero brutal, que no paraban. Se le dice isleños y se le dice canarios también, cualquiera de los dos, está correcto. Pero apellido, la música, los nombres de los pueblos, una cosa pero increíble, la influencia que creó. La influencia que creó esa gente. Y las Canarias en Puerto Rico. Mira, cuando tú vas por el norte de Puerto Rico, tú ves Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Trujillo Alto. Esto de ponerle alto, bajo, eso es de Islas Canarias. Ah, ¿verdad? Eso es de Islas Canarias, pero una cosa brutal. Wow. El usar los diminutivos, mar chiquita. Eso es de las Canarias, puro. Oh. Y nosotros lo asimilamos y lo... Son pequeños los canarios. ¿Cómo pequeños en qué aspecto? Bueno, en el sentido de que, ¿por qué usan tanto diminutivo? Ah, no sé, una forma de hablar de ellos. Los boricuas lo hacemos mucho. ¿Ah, sí? Los boricuas hablamos mucho con diminutivo. Okay. Déjame ver cuál me viene a la mente ahora, pero nosotros sí usamos mucho diminutivo. Sí, con todo, nada es chiquito, todo lindita, es chiquitito. Usamos un montón, pero no me acuerdo de ninguno. Sí, no, pero déjame decirte, ahora sí nos podemos darle cabeza al asunto. Okay. Sí, usamos mucho diminutivo, los boricuas usamos mucho diminutivo, eso es puro. Bueno, y de hecho, allá en Islas Canarias, donde me dicen, yo nunca he estado. Dime. Pero muchos artistas boricuas van mucho allá. Es María, mi hermano. Y es donde hablan casi igual que nosotros. Ay, Dios mío, increíble. Por eso es que yo creo que los boricuas que nos oigan, pongan el foco hacia las Islas Canarias. Lo que acaba de comentar el Gangster es bien interesante. Todos los cantantes nuestros, Gilbertito, tú mencionas, especialmente de música tropical, en Islas Canarias son reyes. Wow. O sea, en Islas Canarias son reyes. Allá va Cheo Feliciano, allí va cualquiera, la India. Ellos acaban allá porque gusta mucho la música de Puerto Rico. Pero es que hay demasiados lazos entre, inclusive te voy a decir más, en Puerto Rico, oye esto, en Puerto Rico hay más descendientes de canarios que la población que Islas Canarias tiene. ¡Es a rayo! Para que tú veas la dato. Pero imagínate, hay más descendientes en Puerto Rico. Hay boricos que te pueden decir, yo tengo sangre de Islas Canarias. Existe más gente así que la población total que tiene Islas Canarias hoy. Fíjate, a mí no me habían nunca, o sea, yo por lo menos no sabía que mi familia hubiese gente de... te voy a decir más cuando no sé, los boricos tienen sangre española. Oiga, mi hermano, si usted visita España, España, cada área es un mundo.
el español del sur no es igual al español del norte. Okay. ¿Qué pasa? La mayoría de los boricuas venimos del sur de España, Andalucía, Segovia, y de Islas Canarias. Okay. Esa parte de Islas Canarias, nosotros jamás no la mencioné, mucho menos hablar de libros que te hablen de eso. Pero mira lo que yo te dije al principio, si esta gente no viene, nosotros no existimos. Okay. Cuando ellos llegan, la población de Puerto Rico eran 10.000 habitantes. ¡10.000! En toda la isla. Estoy hablando de los 1.700. Y la gente pensaba que estaba sobrepoblada. Y sobrepoblada. En mi calle hay 10.000. Es más, en la mitad de mi calle hay 10.000. Tanto tropezando. En toda la isla. Tú te imaginas en toda la isla. 10.000 no salían del mismo sitio. En toda la isla. 10.000 habitantes. Hay que chavarse. Hay que chavarse. Es que tú eres bien creativo. Decían los demás en maleza. Deja eso. Mira. Atiende. Parece un concierto. Atiende. Ellos, aquí habían 10.000 personas, ¿verdad? 10.000. Empiezan a llegar gente de Islas Canarias. Islas Canarias. En 80 años. Para, aquí no hay espacio. No, mi hermano, no te estoy bromeando. Óyete, habían 10.000. 80 años más o menos después, había 150.000. Es el siglo que más creció la población, porque si tienes 10.000 y terminas con 150.000, creció 15 veces la población. Ya, estos canarios vinieron a puetearnos nada más. O sea, toda esa manada de gente. Mira, la mujer en Canarias para en cada 3 meses. los canarios llegaron. Aquí hay un montón de puertorriqueños sin puetear. Vamos allá. Mira lo que yo encontré, que lo encontré. Esto no solamente pasa en Puerto Rico, pasa en toda América, pero especialmente en 5 países. Cuba, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y Uruguay. De esos 5 países, los primeros 4, o sea, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, no solamente tiene una influencia brutal, sino que el acento. Tú vas a Islas Canarias y el acento del leño de las Islas Canarias se parece mucho al del Caribe, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, el acento del dominicano es distinto al del boricua. Tú lo notas porque, por ejemplo, tú lo notas porque eres boricua y te hace fácil, pero alguien que no sea caribeño dice que nosotros todos hablamos igual. ¿De verdad? Sí. Tan marcada que es la diferencia. Porque, mira, porque por ejemplo, cubanos hablan distinto a Santo Domingo. A los dominicanos, nosotros los podemos distinguir. Hay muchos hispanoamericanos, pero muchos hispanohablantes, que para los que hablamos así, esos son caribeños. Diablo. O sea, aunque tú digas, no, pero el dominicano habla así. Ah, todos ustedes hablan. Es como para nosotros los asiáticos, todos son chinos. Ajá. Tú ves a alguien así, ah, es un chino, aunque pero vietnamita, tienen, aunque no, ellos, pero es un chino. Sí, aunque ellos reconocen los dialectos internos que ellos tienen. Exacto, en el Caribe, para la gente que habla español, ese es el español caribeño. O sea, ellos no distinguen entre boricua y lo demás. Aunque a nosotros nos parezca distinto. Y aunque para nosotros pongamos distinguirte del cubano, del español, claro, etcétera, etcétera. Oye, tío, esta gente llega acá, pero entonces no solamente empieza a llegar un montón de gente, empieza a llegar el 60% de la gente casada, o sea, que traía a su esposa y ya aquí fundaban familia, y el otro 40% de esa mayoría de gente eran hombres solteros. Así que esos hombres se van a casar con boricua. Al casarse con boricua, empieza a haber esa mezcla. No, y las casadas estaban ya cansadas de sus maridos. No sea, mira, este con el análisis. Canarios, ¿sí? Mira, Diatra, atiéndeme. 60% se ha casado, pero otro 40% viene soltero, así que se casan con boricua. Bueno, pero. Ok, óyete esto, mi hermano. Ahí es que empieza. Somos como somos. ¿Qué apellidos nos llegan de Islas Canarias? Tú me dices si no los has oído. Marrero, Morales, Vera, Mora, Amador, Correa, Acosta, Díaz, Osorio, Moya, Alonso, Betancur, Martínez. ¿Esos son apellidos de Islas Canarias? Wow. ¿El tuyo, che? El mío, Morales. Pero ¿sabes uno que nos llega de Islas Canarias? Bueno, es español también, pero nos llega de Islas Canarias brutal, García. García en Puerto Rico es uno de los apellidos más comunes y ese apellido nos llega directito. Brutal. De Islas Canarias. Y Díaz, tú dijiste Díaz. Díaz es común. Ahí Díaz, él, el apellido Díaz, eso es súper común en Islas Canarias. En Puerto Rico se heredó también. Óyete esto que lo encontré bien interesante. La mayoría de las islas del Caribe, entiéndase Cuba, Haití, estaban poblados por gente negra. La mayoría de la población eran esclavos, eran negros. Okay. Al España empezar a permitir que tantos canarios se vinieran a mudar a Puerto Rico se convirtió en la Antilla más blanca. Porque la mayoría de sus habitantes eran blancos y era por el oleaje brutal que llegó de las Canarias. De las Canarias. ¿Dónde se empiezan a establecer? Mira, mi hermano, ¿tú quieres ver el poder de esta gente? Comerciantes, negociantes, los cafeteros, los que trajeron el azúcar a Puerto Rico, los que trajeron los gallos de pelea. O sea, muchas cosas que nosotros vemos como, ¡wow, ese es boricua, boricua! Para, los trajeron los canarios. Los canarios. O sea, vinieron directamente desde allá. ¿Qué más boricua para nosotros que las peleas de gallos? Dicen que los caballos también, ¿verdad, boricua? No había caballos en Puerto Rico. No, en Puerto Rico yo había en canarios. No, caballos. Caballo. Lo que pasa es que los canarios eran expertos en ganado y lo demás, y muchos se dedicaron
llegaron a eso. Ah, ok. Como es. Óyete esto, empiezan a ubicarse en la isla. El primer pueblo canario, que la gente decía, diablo, que muchos canarios hay ahí. Ah. Canario refiriéndome a la gente de las Islas Canarias, ¿verdad? Claro, claro. Fue Río Piedra. En Río Piedra se establece la primera colonia de Islas Canarias. Se empieza a hacer... y coge toda la isla. Humacao, Yabucoa, Guayama, Trujillo Alto. Todos esos pueblos son canarios, pero full. Bayamón, Toa Baja, Toa Alta, Manatí, Atillo, Isabela, Mayagüez, Añasco, Rincón, Cabro. ¿Cuál es la patrona, la santa patrona de Mayagüez? Famosa. Espérate, la... Famosísima, la... el 2 de febrero. Dile ahí, famosa. Funky, que tú sabes. Dile ahí, Candelaria. Dile ahí, Funky. ¿Ah? Dile ahí, la Virgen de la Candelaria. Claro, si lo para, sabemos. Mira, hijo del diablo. Tú no eres lo sabemos. Tú no eres de Mayagüez. Claro. Para. Oye, quise que el Gander se pautara. Óyete, Caster nos dijo correctamente que la patrona de Mayagüez es la Virgen de la Candelaria. Así es. Nuestra Señora la Candelaria, ¿verdad? Claro. Para. Nuestra Señora de Candelaria es la patrona de Islas Canarias. No me digas. ¿Cómo? Así que esta gente llega acá y fundan pueblos como Mayagüez, pero en honor a su santo. Y vas a ver Manatí, que también es la Candelaria. La Candelaria. Decirte, una de las festividades que más la gente hace es el Día de la Candelaria. Uh-huh. Y es por la cantidad brutal de gente de Islas Canarias que era el Festival de las Máscaras de Atillo. Vete a Islas Canarias, mi hermano. Es idéntico. El festival que tú ves de las máscaras en Atillo es igualito. Eso fue un calco. Y lo pusieron acá. Atillo es un pueblo fundado por gente de las Islas Canarias. No. Ok, le quería comentar esto. Hace un... ¿Te acuerdas de aquella prueba que hicieron en la sangre del boricua que demostraba que un porciento alto era de taíno? Mm. Decía que después de 500 años, más del 60% de los boricuas, a los que le hicieron el experimento, ¿verdad? Mm. Demostraba que en su sangre tenía algún gene que mostraba algo de indígena taíno, ¿verdad? Okay. La gente, los descendientes de canarios en Puerto Rico dicen que ahí en ese estudio también reflejaba que nosotros teníamos sangre guanche. You know what? Guanche. De la guancha. De la guancha. Guanche le llamaban a los indios de Islas Canarias. Ah. ¿Cómo los habitantes, los aborígenes de Islas Canarias están en nuestra sangre? Es porque cuando los canarios se iban a trabajar, los indios le daban para abajo a sus esposas. Y no puedo creerlo. ¿Cómo supieron guardar el DNA de los guanches? Y tuvieron entonces hijos que son los y que vinieron a Puerto Rico. Esos son los originales. Mira, pero ven acá, ¿cómo sobrevivió el DNA de los guanches? Acuérdate que es un estudio, es una mitocondrial que busca la presencia de la madre más antigua que tú tengas en tu sangre. A través de esa madre pueden saber su origen. Y hay gente de Puerto Rico que tenía eso. Sangre, un porciento grande, sangre de guanche, de indios. Y de guanche, que son los indios de Islas Canarias. Wow. Pero a mí nunca me han mencionado eso. Están los guanches, están los hijos, están varias tribus. Tú jamás ves, digo, ahora en el 2012 sí, por el orgullo, pero tú jamás ves una estampa de un jíbaro negro. Los jíbaros son blancos. Es así. Los jíbaros. Yo siempre me pregunto. Mi hermano, atiéndeme. ¿Qué más boricua que los jíbaros? Para nosotros eso es el corazón de la patria. Dime o no. El jíbaro eran canarios. Toda esa gente eran canarios, los instrumentos musicales que utilizaban. Pero óyete, ¿dónde tú ves la influencia de esta gente? En los bailes. Tú vas allá y ves los bailes típicos de Islas Canarias y se te paran los pelos, mi hermano. Uh-huh. Porque se parecen mucho a los nuestros. Mi hermano, una cosa increíble. Cuando tú quieras ver las raíces españolas de los boricuas, vete a Islas Canarias. O sea, una cosa impactante. Hay áreas que tú cierras los ojos y abres y tú juras que estás en San Juan. Wow. O estás en Ponce. Todo esto de los balcones en madera, eso es típico de arquitectura de Islas Canarias. Las puertas esas que abren de hojas instrumentos musicales, la gastronomía, la comida, el arroz con gandule viene de Islas Canarias. ¿Qué? El arroz con gandule viene de Islas Canarias. El cuatro viene de Canarias. Óyete, el cuatro es influencia árabe, pero puede ser que venga. Okay. Los nombres de los pueblos los dijimos, óyete. Raza. La raza, pero brutal. Las tradiciones, hacer los velorios, todo eso es de Islas Canarias. Las costumbres, la arquitectura, la cultura, los productos. Los que empiezan a producir en Puerto Rico el ron son los canarios. Los que empiezan a producir el café, el tabaco, el azúcar, el plátano, eran canarios. Oye, como sabían esos tipos. No, pero lo increíble es que nosotros nunca nos hablan de eso. No lo mencionan como españoles, para. Y las Canarias es otra cosa. Ey. Y tú vas a ver una cosa impresionante. Rapidito, antes de irnos. En el español, hasta el acento, el boricua, mi hermano. Esto de, mira, tú vas con nosotros, así el acento del boricua, tú vas con nosotros para allá. Ay, bendito nene, por favor. Ese cantadito que hablan, vete a Las Canarias, mi hermano. Esto de hablar con la L, el palque, ¿por qué? Que tanto nos gufean, porque el boricua, hay áreas en República Dominicana y en Cuba que hablan con la L.
vete a Santa Clara en Cuba y te hablan con la L como hablan los boricuas. Eso es una influencia totalmente canaria. Y por eso nosotros en Cómo se formó la nación lo queremos comentar. Antes de irnos, palabras que nosotros usamos que vienen de las Canarias puro. Punto. Dale. En España le dicen mejilla. A nosotros nos llega de Islas Canarias cachete. Cachete es de Islas Canarias. De Islas Canarias. Nosotros en España es mojarte, pero en Islas Canarias es ensopao. Y el boricua te dice estoy ensopao. En España, donde tú vas a dormir es tu dormitorio. En Islas Canarias el cuarto. Nosotros le decimos los cuartos a las habitaciones. En España le dicen cerilla para prender fuego. En Islas Canarias decían fósforo. Nosotros decimos fósforo. Otra palabra, un golpe en la cabeza en España, en Islas Canarias cocotazo. Y nosotros decimos cocotazo. Guagua. La palabra guagua a los autobuses. En Islas Canarias le dicen guagua. Trapiche, guarapo y todas estas palabras que tengan que ver con azúcar. Todo eso viene de las Islas Canarias. Mi hermano, parte de lo que nosotros queríamos traer aquí hoy, vamos a estar mencionando, es todas aquellas cosas que están en nuestra sangre en una forma brutal. No existe un grupo étnico que más haya aportado a lo que nosotros conocemos como la cultura puertorriqueña, como la gente de Islas Canarias. Pero eso no es one way. Eso no es solamente el amor es de aquí para allá. Allá también se demuestra. Y rapidito para terminar, ahí hay un video, ponme un momento, segundito. ¿Qué dice ahí, Gangster? ¿Qué dice en el video? Puerto Rico, Gran Canaria. Óyete, y las Canarias tiene 7 islas grandes. Una de las más grandes se llama Gran Canaria. Y la playa más famosa de Gran Canaria se llama Puerto Rico. Ahí estamos viendo unos videitos bien chéveres. Entre a YouTube, ponga Playa Puerto Rico en Gran Canaria. Es la playa más famosa de esa gran isla de Islas Canarias y le llamaron con el nombre de nuestra patria. Me imaginé Puerto que iba Rico. A cerrar con eso y no lo mencioné. Cuéntame. Porque cuando tú te pones a buscar videos de Puerto Rico en YouTube, a veces aparecen esas cosas y dicen los españoles. Entonces ahí fue que yo descubrí que hay una playa que se llama La playa Puerto Rico. Y no solamente eso, fíjate que se ve lo más bonito lo que estén viendo. No, es bien linda, es bien linda. Está bien bonito. Es la playa más famosa y a esa playa. Y quiero que sepas que ahí hacen festivales también de música tropical, que va mucho boricua a la playa Puerto Rico. Se llena brutal. Mi hermano, ¿quieres buscar lazos de tu identidad y tu nacionalidad? Tienes que echar el ojo a Islas Canarias. Los canarios en el corazón, con los isleños en el corazón, dale. Perdona el lucimiento. ¡Es que soy puertorriqueño! El circo a continuación.